Vamos, Fabricio. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio Barrios, especialista estratégico en gestión del riesgo de la La Asociación Chilena de Seguridad, con el fin de hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y a sus familias desde el año 2020, hemos venido desarrollando una serie de webinars que abordan distintas temáticas de interés. El día de hoy nos reunimos para abordar el programa preventivo de seguridad en máquinas equipos y herramientas motrices portátiles. El propósito de esta actividad es dar a conocer las obligaciones en materia de seguridad y salud en los trabajos establecidos en la resolución exenta número 341 del Instituto de Salud Pública del Ministerio de Salud. Para esto nos acompaña Leonardo Reyes, experto profesional en prevención de riesgos duoc UC, auditor en sistemas de gestión integrados, 13 años de experiencia profesional en materia de salud y seguridad en el trabajo. Durante esta exposición pueden dejarnos sus comentarios en la sección de preguntas y respuestas y al final de la jornada trataremos de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Ahora sí, dejo con ustedes a Leonardo Reyes. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar, el cual, como decía Fabricio, tiene como por objetivo explicarles, digamos, todo lo que está indicado en la guía del ISP, de acuerdo a la resolución exenta número 341. El cual establece la guía para la elaboración e implementación del programa preventivo de seguridad en máquinas. Bien, vamos a iniciar la presentación. Fabricio, ¿me confirma si puedes ver en la pantalla, por favor? Sí, se ve, Leonardo. Muchas gracias. Bien, los contenidos de este webinar. Eh, como ustedes ven en pantalla, vamos a hablar un poco acerca del contexto normativo de esta resolución, la investigación estadística, en este caso al cierre del año 2022 en cuanto al análisis de accidentes en la H, en este caso en empresas adherentes de H, como también análisis de accidentes por agentes específicos. Por otra parte, vamos a seguir con la introducción, en este caso acerca de la resolución exenta número 341 del ISP posteriormente ya vamos a dar paso a lo que es el grueso a fin de cuentas de esta guía, que es la metodología acerca del programa el programa preventivo. Después vamos a hablar un poco sobre el ámbito de fiscalización acerca del proceso que en este caso aplica en específico a las empresas de la región metropolitana y por último vamos a hacer una recapitulación de toda la presentación en este caso como resumen. Ya iniciando el contexto normativo en este caso donde se inserta el programa preventivo de seguridad en máquinas, equipos y herramientas motrices está bajo diferentes parámetros. En este caso tenemos un normativo general, que en este caso es el artículo 184 del Código del Trabajo, que es en este caso el paraguas en lo que respecta a la gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Ya? En donde está especificado que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. También tenemos normativo específico, en donde tenemos el artículo 8 del 594 acerca de los pasillos de circulación y en este caso también eh, el ancho, por así decirlo, 150 centímetros que, son, que deben ser en este caso no inferiores. Posteriormente tenemos el artículo 36 del mismo decreto, en donde establece que los elementos estructurales, en este caso de construcción y de los locales de trabajo, y todas las maquinarias en este caso, se deben mantener en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas. Por otra parte, el artículo 38 del 594 establece que deberán estar debidamente protegidas todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos. El decreto 40, perdón, artículo 40 del mismo decreto en este caso habla acerca de la prohibición de trabajadores en este caso que laboren cerca maquinaria de maquinaria en movimiento u órganos de transmisión, el uso de ropa suelta, cabello largo, etcétera, y adornos susceptibles de ser atrapados. Asimismo, también dentro de los específicos tenemos el artículo 21 del decreto 40, que establece en específico de la obligación de informar oportuno y convenientemente acerca de los riesgos que en sus labores, como también el artículo 22 del decreto 40, en donde los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para la reducción de los niveles de riesgos. Por último, ya tenemos la referencia técnica, que en este caso es la resolución exenta número 341, que es la guía técnica para la elaboración e implementación de un programa preventivo de seguridad en máquinas, equipos y herramientas motrices del ISP. Esto, a fin de cuentas, es donde se inserta la guía en cuanto a lo que es el aspecto legal en aplicación y lo que tenemos también como país. También existen normas de referencia, como ustedes ven en la pantalla, que en este caso se traducen en normas chilenas, por ejemplo, normas chilenas para lo que es como deben ir la, las protecciones, en este caso las máquinas, también tenemos normas ISO, como por ejemplo la 13850, que habla o guarda relación en este caso sobre la especificación de los dispositivos de parada de emergencia. En, en rigor, estas normas de referencia, a fin de cuentas, son normas de aspecto técnico en este caso, que deben seguir en cuanto, o si quieren también tener, digamos, mayor conocimiento con respecto a todo lo que es relación con seguridad en máquinas. Como digo, es una norma de referencia, sean nacionales o internacionales. Otras dimensiones u otros aspectos, en este caso, para considerar acerca de la seguridad en máquinas, en este caso, tenemos distancias y espacios de trabajo en donde se desenvuelven las y los trabajadores, los sistemas de control, en este caso, que dispone la máquina, equipo o herramienta motriz para su accionamiento y uso, las fijaciones también, eh, qué tipo de fijación disponen estas maquinarias y equipo en el centro de trabajo, la señalización donde se ubican las señalizaciones, como también eh, el tipo de señalización acerca de los peligros, el piso y el entorno, en este caso, donde se emplaza una máquina, equipo, herramienta motriz portátil, el tipo de energía, en este caso, el suministro que utiliza, el conjunto de máquinas, equipo y herramienta motriz que también lo deben tener identificado y las transmisiones. En este caso, tanto como ubicación y forma en cada máquina, equipo y herramienta motriz. Cada una de ellas tiene sus su transmisiones, en este caso, ubicadas en distintas partes. ¿ya? Y por último, los puntos de operación, saber dónde se encuentran estos en cada máquina, equipo y herramienta motriz. Posterior ya a todo lo que es el contexto normativo, vamos a pasar ahora a lo que es la investigación estadística. Hasta el año 2022, hasta el 31 de diciembre del año pasado, tenemos aún solamente en empresas H, estos son datos internos nuestros, tenemos seis trabajadores que se accidentan cada semana y que sufren algún tipo de accidente con resultado de amputación traumática. Aún sigue siendo una responsabilidad de alta urgencia en este caso preocuparnos y trabajar en este caso para que dichas personas no se accidenten en el desarrollo de sus labores. Como también dentro de los cierres del año pasado, durante el año 2022, ocurrieron 339 casos con resultado de amputación traumática solamente en empresas SACH y si hacemos la comparación con el año 2021, solamente se redujo en un caso o en un accidente. Si miramos un poco más atrás, en el año 2020, podemos ver que hay un, un aumento del 2020 a 2021 en un 21%, pero eso está condicionado en específico a los aspectos, en este caso, de plena pandemia, donde habían mayores restricciones acerca de lo, los trabajos, los centros productivos. Si ustedes observan ahora en la pantalla, de acuerdo a los, a los, a los tipos de accidentes, en este caso con resultado de amputación traumática, tenemos que el agente específico donde tenemos mayor cantidad es los sistemas de transmisión en general de las máquinas, con 85 casos. Posteriormente, tenemos distintas maquinarias, herramientas, en este caso eh, motrices, como por ejemplo, sierra circular de banco, una prensa, sierra circular, cierta transportadora, sierra cortadora de carne y hueso, envasadora, etc. Cada una de estas máquinas han producido, eh, en este caso, accidentes con resultado de amputación traumática y son de distintos sectores económicos o rubros, en este caso, industriales. En resumen, en este caso, los sistemas de transmisión representan el 46% de los casos de la muestra que ustedes están viendo en pantalla y los casos, por ejemplo, con resultado de amputación traumática con herramientas motrices representan el 28% de la muestra. Ahora nos vamos a adentrar a todo lo que es la parte introductoria de la resolución exenta número 341 del Instituto de Salud Pública. En este caso, el objetivo... De este documento, en este caso, es aprobar la guía para la elaboración e implementación de un programa preventivo de seguridad de máquinas, equipos y herramientas motrices portátiles, MEHM, en este caso, del Departamento de Salud Ocupacional del ISP. Su aplicación, en este caso, aplica a empresas que en sus procesos dispongan de máquinas, equipos y herramientas motrices, como ustedes están viendo en pantalla, tanto para generar productos, labores de mantenimiento, como labores de operación y también aseo. En este caso, si hacemos la comparación con, la, con lo ordinario antiguamente, solamente hablaban de la parte de operación y mantención, ahora incluyeron lo que es las labores del la ASEO. Su fecha de publicación y entrada en vigencia son a partir del 27 de febrero de este año. Lo que ustedes están viendo en pantalla ahora es el resumen, en este caso, o la estructura del programa preventivo de seguridad en máquinas de acuerdo a la resolución exenta número 341. Anteriormente, si hacemos la comparación, eran 11 requisitos que podríamos decir, derivaban como un sistema de gestión, en este caso como mejora continua. Ahora, en este caso, la estructura y de acuerdo a la guía, en este caso leímos como, como asociación, leímos la, la guía completa y le dimos una estructura para que sea más fácil su implementación por parte de nuestra entidad empleadora. En este caso, lo definimos en este caso por apartados, como ustedes están viendo en la imagen, por ejemplo, lo que respecta al apartado A es el compromiso y estructura en salud y seguridad en el trabajo en donde nos lleva en específico a las actividades o que guardan relación con la política de seguridad de máquinas y las funciones y responsabilidades del programa. Posteriormente tenemos el apartado B, que es la planificación y control de los riesgos, que en este caso componen estas tres láminas que ustedes están viendo en pantalla, que la primera es la gestión del riesgo y que significa en específico toda la metodología de identificación de peligros que ustedes tengan en su empresa en este caso, todo lo que es la parte de la identificación, la evaluación y posteriormente el control. Y el control como ustedes están viendo en esa flecha, deriva en un plan de medidas. Y en ese plan de medidas, en este caso, están estas siete actividades. Y, por ejemplo, está todo lo relacionado a las medidas de protección, civilizaciones de advertencias, paradas de emergencia, bloqueo de energías peligrosas o, como lo denomina la guía en la actualidad, consignación, plan de mantenimiento, procedimientos de trabajo seguro o procedimientos documentados de trabajo y elementos de protección personal. Posteriormente, también inserto en la planificación y control de los riesgos tenemos los elementos que en este caso son parte, digamos, importante de, de esta gestión y que hablan en relación a lo que es el plan de capacitación, habilitación especial, comunicación y sensibilización, que en rigor es la campaña de sensibilización y reconocimiento en seguridad. Posteriormente, Leonardo, Leonardo disculpa que te interrumpa, en el chat están indicando si puedes ir un poco más lento, por favor. Perfecto, 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 gracias. Bien. Dentro, como les decía, dentro de esta planificación, eh, como estaba el plan de medidas, en este caso que son estos siete aspectos que ustedes están viendo en pantalla, además de eso, también tenemos ciertos elementos que son el plan de capacitación, habilitación especial, comunicación y sensibilización. Que esto, como les decía, guarda relación con la campaña de sensibilización y reconocimiento en seguridad. Posteriormente... Tenemos lo que es la parte de evaluación de desempeño, el apartado C, que es la medición y seguimiento, que eso se traduce en específico al plan de inspección y observaciones que ustedes tengan inserto en su empresa, y la revisión por la dirección, que en este caso también guarda relación con el, cómo vamos con el, con el desarrollo, en este caso del programa preventivo, cuáles son los porcentajes de avance de acuerdo a lo planificado. Además de eso, en este caso, si bien la guía no lo, no lo tiene abordado, si sí nosotros lo dejamos como aspecto específico, que en este caso es la mejora continua, que es la investigación de accidentes y análisis de enfermedades profesionales, que en este caso guarda relación solamente con el aspecto de la manipulación, operación, mantención o aseo de una máquina. En este caso, cómo se aborda en este caso la investigación del accidente para generar medidas eh, correctivas para evitar su repetición. Por último... También están los procesos de apoyo que la guía también lo menciona, que en este caso habla en específico del control de adquisiciones. En este caso, cuáles son las definiciones de una empresa o de la empresa, en este caso, para comprar una máquina, un equipo o una herramienta motriz. Posteriormente, está la preparación frente a los cambios, que en específico es cómo vamos a implementar o instalar esta máquina, como también qué vamos a hacer con respecto a si la máquina se elimina, en este caso, los procesos de desmontaje o traslado. Por ejemplo, vendemos una máquina usada a otra empresa. Esos más o menos son los aspectos a considerar en la guía. Para hacer la recapitulación, en este caso, si hacemos la comparación al año anterior, por así decirlo, en los ordinarios, les decía que eran los 11 requisitos en específico. Ahora, si ustedes están viendo esta estructura, en este caso, los 11 requisitos se concentran en específico en el apartado B. Si ustedes ven el plan de medidas, por ejemplo, las medidas de protección guardan relación a lo que conocíamos antes como el plan de mejoramiento de protecciones. O sea, en este caso son las medidas de protección físicas de las máquinas, en este caso. Tanto las protecciones como los dispositivos, en este caso de seguridad para máquinas. Eh, señalización de advertencia sigue siendo también el mismo fin. Las señalizaciones que se van a instalar, en este caso en la máquina, para advertencia de peligros. ¿ya? Eh, con relación a la consignación, si bien el nombre cambia, pero el sentido sigue siendo el mismo. Sigue siendo el bloqueo, en este caso, de energías peligrosas. Como parte de los elementos, la habilitación especial era lo que conocíamos anteriormente como el sistema de acreditación formal. Sigue siendo el mismo fin, pero cambió en este caso la, la, las palabras, por así decirlo. Sigue siendo, en este caso, el programa de seguridad en máquinas, un programa de gestión, el cual deriva en este caso del sistema de gestión de la empresa o el programa preventivo que tengan en cada una de sus empresas, en donde se establecen acciones concretas, como ustedes están viendo en pantalla, de acuerdo a cada apartado como también evidencias de gestión y acciones de verificación y control continua por cada apartado en específico hay también eh, evidencias o registros que también se tienen que mantener dispone de cinco apartados como ustedes ven en secuencia y también desde la gestión del riesgo nace el plan de medidas señal, eh, señalados en la imagen como ustedes están viendo acá en pantalla también la guía en específico indica que aplica en este caso o el documento en particular aplica a las tareas relacionadas con la operación, mantención, incluyendo tareas de limpieza, como les decía anteriormente, de máquinas, equipos y herramientas motrices que se utilizan en procesos productivos de los centros de trabajo. En este caso, en donde exista exposición a riesgos de seguridad, en donde se efectúan, en este caso, las etapas de diseño y construcción de máquinas, equipos y herramientas motrices, en este caso, no están incluidos en la guía las herramientas manuales, en este caso accionadas por fuerza humana, un ejemplo, alicates, destornilladores, como ustedes están viendo en la imagen, y los vehículos motorizados, como en este caso, por ejemplo, pueden ver ahí esa moto y el motor, en este caso de una moto. En este caso, los que están en negrita, no aplican en la guía. Ahora nos vamos a adentrar, en este caso, punto por punto, en lo que respecta a la metodología, aquí también voy a ir lento, cosa de que sea lo, eh, lo más entendible posible. En el apartado a, en este caso, si iniciamos, es el compromiso y estructura en salud y seguridad en el trabajo. En este caso, en específico, hablamos del apartado a 1 que es la política de seguridad en máquinas. En este caso, que es una política, a fin de cuentas, son las directrices técnicas que deberán cumplirse en materia de seguridad en máquinas, equipos y herramientas motrices. Ya, si hacemos la comparación con lo ordinario anteriormente, en este caso se solicitaba ya que se implementara una, una política, en este caso, aun cuando la empresa disponía de una política corporativa de, de salud y seguridad en el trabajo. En este caso, habían entidades que tenían dos políticas. Ya en la actualidad, si bien es cierto se mantiene la misma directriz, sin embargo, también se da la, la flexibilidad en el caso de que una empresa ya disponga de una política, digamos, mayor que sea, digamos, corporativa por así decirlo, pueden incluir dos puntos específicos, digamos, de lo que establece la guía de, de, del ISP. En este caso. En vez de hacer una política en específico de seguridad de máquinas, ustedes también pueden optar a la opción de implementar una política o la política corporativa, incluir los dos puntos que están acá en cursiva, que en este caso son incluir el compromiso de implementar y realizar los seguimientos necesarios para asegurar el cumplimiento del programa, en este caso, y difundir y capacitar al personal acerca del programa preventivo de seguridad en máquinas, equipos y herramientas motrices. Como les digo, en este caso, en el aspecto de política, si ustedes ya disponen de una política corporativa, pueden incluir estos dos puntos. Si ustedes quieren seguir, en este caso, con la política de seguridad en máquinas que ya viene de años anteriores, perfectamente también se actualizan y la guía establece, digamos, los puntos, en este caso, en específico así como también nosotros como H también tenemos un template, en este caso, de política que pueden implementar en específico. En lo que respecta a las funciones y responsabilidades del programa, en este caso es en específico la definición de los responsables del programa preventivo eh, de seguridad de máquinas y en este caso también definir las funciones, en este caso, por así decirlo, roles y responsabilidades de las personas que están o que tienen que participar en la implementación y seguimiento, en este caso, del programa preventivo de seguridad en Málaga. Como H, también tenemos disponible un documento tipo, que en este caso también indica la, eh, la función, en este caso quién se va a hacer cargo del programa y quién van a ser las partes responsables también por cada punto. También, dentro de la carta GAN, también ustedes pueden especificar también quiénes son los responsables por cada apartado, por cada aspecto. Ya adentrándonos, en este caso, en el apartado B, que es lo que respecta a la planificación y control de los riesgos, que es por así decirlo todo lo más fuerte del programa en específico tenemos la gestión del riesgo en salud y seguridad en el trabajo en este caso es el proceso hiper que ustedes tengan el proceso de identificación de peligro de evaluación y control de los riesgos en específico ahí no va a cambiar nada porque a fin de cuentas es una es la metodología que ustedes tienen, ya inserta en su empresa, en donde también ustedes ya identificaron todas las máquinas, equipos y herramientas motrices que tienen en cada uno de sus centros de trabajo, como también el inventario en específico de máquinas, ya sea por proceso, ya sea por el tipo de energía, etc. Bien, además de eso, ya con toda la parte de la identificación y la evaluación, ya viene todo lo que son las medidas de control y que en este caso son el plan de medidas. Y en el plan de medidas, en este caso, van a ir las siguientes actividades. Primero, en el número uno del plan de medidas tenemos las medidas de protección, que en este caso, como les decía en la lámina anterior, es en específico el plan de mejoramiento de protecciones. Ahora se denomina medidas de protección. Sigue siendo el fin en sí mismo, que en este caso corresponde a la implementación de medidas de protección como barreras, por ejemplo, barreras físicas, bar barreras duras. Dispositivos de protección y también dispositivos de advertencia. Algún tipo de, de puerta, por ejemplo, con enclavamiento en donde yo la abra y la máquina, por ejemplo, se detiene. Eso es parte, digamos, o está inserto dentro de estas medidas de protección. En este caso, en la actividad en específico de este, num de este punto 1, es en particular aquellas medidas que son eh, cómo ustedes los van a implementar en sus máquinas o cómo también van a hacer el seguimiento, digamos, si esas están en buenas condiciones de funcionamiento. En el número 2 del plan, en este caso del plan de medidas, está todo lo relacionado con señalización y advertencias, que en este caso corresponde a la implementación del programa de gestión visual. En este caso, las señales para cada cosa o cada advertencia de peligro por cada centro de trabajo, en este caso, o el conjunto de máquinas que tengan ya disponibles en su centro de trabajo. Recuerden que esto en específico habla de la instalación de estas señaléticas, como también el recambio, ya sea por un tipo de desperfecto o porque se echan a perder, etcétera. Eso también tiene que estar abordado en este punto. Con relación a los dispositivos de parada de emergencia, en este caso son todos los, los dispositivos que ustedes tengan disponibles en cada máquina. Recuerden que estos dispositivos de parada de emergencia primero tienen que estar lo más cerca posible del punto de operación o del punto de trabajo de la persona, valga la redundancia, que esté trabajando en este caso en la máquina, como también tiene que estar a una altura determinada, cosa que también sea fácil fácil su accionamiento, también tiene que estar totalmente despejado y además de eso tiene que estar en perfectas condiciones. En este caso en específico, va, eh, lo que es dispositivos de parada de emergencia, habla acerca de la frecuencia de la inspección de estos, que estén en buenas condiciones, el responsable de dicha inspección y en este caso también la gestión de los hallazgos eh, y trazabilidad, en este caso de las medidas correctivas, en caso de que ocurra algún tipo de desperfecto. Lo principal, en este caso, que los dispositivos de parada de emergencia estén en correcto funcionamiento para su uso en específico, que es de emergencias, no para interrupción o detención de los procesos. Con respecto al punto 4, en este caso, del plan de medidas, está la consignación, como anteriormente lo conocíamos como bloqueo de energías peligrosas. En este caso... ¿Qué debe contener este punto? Es el estándar, en este caso operacional, que ustedes tengan acerca del bloqueo de energías peligrosas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es todo lo relacionado al sistema LOTO. También, en este caso, también tienen que tener inserto todo lo relacionado al inventario de energías peligrosas por cada máquina, equipo y herramienta motriz. Asimismo, también el instructivo específico de bloqueo por cada máquina, equipo, herramienta motriz o el conjunto de maquinarias, en este caso, si realizan un mismo proceso productivo, ¿ya? incluyendo la señalización de los puntos de bloqueo. Además de eso, incluir en el plan de capacitación, en este caso, y entrenamiento al personal que aplique el bloqueo de energías peligrosas. Recuerden que dentro, digamos, de la definición del estándar operacional, la implementación de ese estándar operacional, viene también la etapa de capacitación, en este caso, aquellas personas que realizan el bloqueo. Generalmente el bloqueo lo realiza el personal de mantenimiento, pero también como hay un aspecto de aseo, también tiene que estar cubierto, en este caso, el bloqueo de energías peligrosas en específico. En el punto 5, en lo que respecta al plan de medidas, está el plan de mantenimiento, que mantiene, digamos, su nombre, y que en este caso son las acciones en específico sobre el mantenimiento de cada máquina, equipo y herramienta motriz del centro de trabajo. También implementar un sistema de gestión del mantenimiento en donde exista la trazabilidad, en este caso, de cada mantenimiento que se haya realizado en cada máquina y equipo. También la orientación del plan de mantenimiento debe ser, en este caso, de tipo preventiva. Si bien también tienen que incluir los aspectos en este caso, si es que tenemos algún tipo de desperfecto mecánico durante, por ejemplo, la producción, también tiene que estar abordado en este caso, cosa de que no quede ningún cabo suelto, por así decirlo. Pero sí, en rigor, el plan de mantenimiento tiene que ser, digamos, de manera preventiva. Posteriormente, en el, en el punto número 6 del plan de medidas, está todo lo relacionado con los procedimientos documentados de trabajo, que en este caso es el proceso lógico de la tarea de máquinas, equipos y herramientas motrices, los procedimientos en este caso, desde el antes, el durante y el después. Además de eso, el procedimiento debe contener las medidas de seguridad durante las tareas con máquinas y equipos y herramientas motrices, ya sea en su operación, en su mantención, como también en su aseo, ¿bien?, así como también medidas en casos de accidentes o accidentes graves y los elementos de protección a utilizar para la operación, mantenciones o el aseo según la tarea en específico. Eso tiene que estar inserto en este caso en su procedimiento documentado de trabajo. Y asimismo también, dentro digamos, del plan de capacitación, capacitar en este caso y entrenar a las personas que realizan digamos los trabajos en particular con máquinas con respecto a los procedimientos que en este caso ya tengan elaborados. Por último, en el plan de medidas en este caso en el punto 7, en particular, es básicamente cuáles son los elementos de protección personal que van a utilizar las personas que trabajan directamente con la máquina. En este caso, por ejemplo, hay entidades empleadoras que utilizan una matriz, en este caso, de acuerdo al rol o al cargo, en este caso en específico, y sus elementos de protección, como también hay otros tipos de matriz, en este caso, que por máquina, en este caso, o por, por, por proceso, también tienen definido en este caso los elementos de protección personal, como en casos también como está señalado en el punto 4 en este caso del procedimiento, lo que guarda relación también con eso, que también lo pueden dejar incluido. La idea fundamental en este caso es que se asegure la entrega la entrega, perdón, oportuna de los elementos de protección personal a estas personas que trabajan directamente con la máquina, como también existan registros acerca de su trazabilidad, ya sea el registro de entrega, el registro de recambio, como también las capacitaciones que se hayan realizado con respecto al uso correcto, la mantención, el cuidado en este caso de los elementos de protección personal a los trabajadores. Ya saliéndonos ya del plan de medidas, en este caso también tenemos los elementos como les decía que son parte digamos de la gestión de los riesgos, el gestión y control de los riesgos, que en este caso, como está acá en el B2, el plan de capacitación. En específico sigue siendo el mismo la misma orientación que el que el programa preventivo anterior, y que en este caso tiene que incluir en específico la obligación de informar los riesgos y las medidas preventivas de cada máquina, equipo y herramienta motriz, medidas de seguridad en este caso con respecto a las fichas técnicas de la máquina y el equipo de la herramienta motriz u otro documento en este mismo sentido, y que en este caso, por ejemplo, son las instrucciones propias del proveedor. Eh, también, todas las modificaciones de tareas o procesos en donde están insertas las máquinas, equipos y herramientas motrices y cambios de puesto de trabajo también tienen que estar insertos dentro de el, el plan de capacitación. Los métodos seguros también de mantenimiento y el aseo, como parte también del plan de capacitación. Los cursos con los proveedores que ustedes tengan de máquinas y equipos y herramientas también pueden ser parte de este plan. Y también los cursos que nosotros les entregamos con. en este caso importante que cada, cada capacitación en este caso sea lo más real a fin de cuenta a la, a, la, a la empresa ya como también los tiempos en este caso que ustedes van a emplear con respecto al plan de capacitación tiene que ser en este caso concordante desde su planificación hasta por ejemplo la entrega del diploma en este caso o el registro de la capacitación como otro aspecto también dentro de los elementos del programa preventivo, que en este caso dentro del control de los riesgos, está la habilitación especial, que era lo que conocíamos anteriormente como el sistema de acreditación formal, que en este caso sigue manteniendo el mismo fin, pero sin embargo cambió su nombre. En este caso, el proceso es el, en específico es lo que la empresa defina como habilitación especial y, que, y de acuerdo a ello también según su realidad como empresa ya sea por un instructivo en este caso este tipo de personas va a tener la habilitación especial para operar una máquina para mantener una máquina o realizar la de una máquina como también otros tipos de disposición en este caso de acuerdo a las competencias eso, en este caso en específico, es lo que la empresa defina de acuerdo a su realidad y también como un proceso más fácil. Lo importante acá es asegurar que las personas, en este caso, que trabajan directamente con una máquina, tengan las competencias necesarias y el conocimiento específico de la máquina que están operando o del conjunto de las máquinas que están trabajando directamente. Otro ejemplo también, que algunas empresas lo han realizado en este caso, es la certificación de... De competencias laborales a través de Chile Valora y que también en este caso Chile Valora es una entidad externa y que también se tiene que pagar en este caso para esa habilitación. Sin embargo, no es un aspecto obligatorio que tengan Chile Valora, sino que a fin de cuentas es lo que ustedes definan en este caso. Ya por la, finalizando con lo que es la, la gestión del riesgo, en este caso los elementos, está la comunicación y sensibilización, que en este caso es la implementación y mantener, digamos, Anualmente, una campaña interna de sensibilización y reconocimiento con foco en los accidentes con máquinas, equipos y herramientas, como también la prevención de los accidentes con estas máquinas, equipos y herramientas motrices. Que en este caso, ustedes parten en una fecha determinada con cada actividad en específico y después la cierran con, una, con otra actividad. Básicamente, sigue siendo, digamos, la misma forma. En este caso, el nombre es el que cambia. Ya lo que es corresponde en este caso al apartado C, tenemos la evaluación del desempeño, que en este caso es la medición y el seguimiento y que en rigor aplica a lo que es el programa de inspección y observación que ustedes tengan en la empresa. Recuerden que todo lo que tenga relación con la inspección o la observación en este caso va de la mano con la medición y seguimiento de las medidas que ya hemos implementado anteriormente. En específico, ustedes definen, digamos, los tiempos y las frecuencias, en particular acerca del programa de inspección otro medio también de verificación en este caso en la verificación trimestral que también vamos en las siguientes láminas vamos a explicar también ese aspecto por otro lado la revisión por la dirección también es analizar la conveniencia o, en este caso, la eficacia de los procesos del programa. Y que, en este caso, un ejemplo de ello es algún tipo de reunión ejecutiva, por ejemplo, con, con el sponsor mayor, en este caso, el centro de trabajo o el gerente o el representante legal, para ir verificando, en este caso, los avances del programa de acuerdo a la carta CAN definida, como también los propios ajustes que puedan existir, en este caso, en la entidad empleadora. Recuerden que el programa preventivo también conlleva. A, a ciertas inversiones, por tanto también cada tipo de cambios que ustedes tengan en su programa preventivo tiene que estar plasmado en este caso en esa en ese acta de reunión cosa de que sea concordante los cambios que también puedan tener durante el año Todo lo relacionado con el apartado D en este caso es la investigación de los accidentes y análisis que en este caso es lo que ustedes ya tengan implementado en su entidad empleadora o en su centro de trabajo con relación a la investigación de accidentes o análisis en este caso de enfermedades profesionales es importante señalar que esta etapa, a fin de cuentas, del programa preventivo, uno no planifica, digamos, los sucesos que puedan ocurrir. Y ahí también es importante que no ocurran, ¿ya? Sin embargo, ante la ocurrencia, en este caso, tiene que estar plasmado dentro de su programa el proceso de la investigación del accidente, como también el proceso de la implementación de medidas de control para evitar su repetición. Por último, ya siendo, digamos, el, la finalización, digamos, del programa preventivo, están los procesos de apoyo. En este caso, los procesos de apoyo guardan relación a dos aspectos, que es uno, el control de adquisiciones, en este caso, el análisis o en este caso, cómo nosotros como empresa vamos a adquirir las máquinas, equipos y herramientas motrices. Por ejemplo, un instructivo en este caso que señale, ok, para nuestro proceso en particular vamos a comprar eh, maquinarias nuevas, por así decirlo, que vengan de esta procedencia, otro ejemplo, y que tenga este tipo, digamos, de especificación técnica. Eso es una medida en este caso o un instructivo de cómo yo en este caso voy a adquirir una máquina. Como también otro tipo de medida, si yo compro una maquinaria usada, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a solicitar a la persona que yo le compre la máquina? En este caso, además de la propia máquina, equipo, herramienta motriz, que venga con los últimos registros de mantenimiento, por último, para saber la trazabilidad de esta máquina. Lo importante acá, en este caso, que aquí se pueda salvaguardar la, la, la fiabilidad de la máquina, en este caso, que ustedes van a utilizar en su centro de trabajo. De eso se trata. Básicamente, como les decía, pueden definir un tipo de instructivo. A, eh, lo que es relación con lo, la preparación frente a los cambios, en este caso, es toda la etapa de la instalación y montaje de una máquina, equipo y herramienta motriz, que bastaría en este caso los procesos que hace el departamento de ingeniería o la parte de mantenimiento o un instalador externo en este caso, que lo pueden dejar plasmado en un instructivo, como también lo pueden dejar plasmado en una carta GAN, inserto, por ejemplo, en el plan de mantenimiento. Como también tienen que abordar, en este caso, qué hacemos con el desmontaje de la máquina o bien el traslado de una máquina. Si nosotros vendemos una máquina, en este caso, en, en, usada, por así decirlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente acá, en ambos aspectos, tanto en el control de adquisiciones como preparación frente a los cambios, basta, en este caso, con algún tipo de instructivo que sea su carta de navegación para estos frentes. Ya cerrando ya con lo que eh, respecta a la guía, voy a detenerme un poco acá con el proceso de fiscalización. ¿ya? En, en específico, el aspecto de fiscalización solamente aplica para empresas de la región metropolitana con respecto a esta guía técnica. Acá como ustedes ven en pantalla, tenemos digamos, lo que conocíamos y lo que sabemos de acuerdo a la resolución exenta. Voy a ir punto por punto para que vayan ustedes haciendo el match. En el punto 1, en este caso, lo que conocíamos de antes en este caso del programa de seguridad en máquinas, que en este caso la autoridad sanitaria de la región metropolitana emitía oficios para el cumplimiento del programa preventivo por parte de la entidad de empleadoras, que en este caso el último oficio, por ejemplo, era el 4173. Lo que sabemos ahora, según la resolución exenta, que de acuerdo al informado por la propia autoridad sanitaria de la región metropolitana, no se va a emitir un nuevo oficio. O sea, en este caso ya los oficios no van a correr. Por otra parte, acerca de la reportabilidad hasta... Todo lo que conocíamos como lo ordinario era un envío trimestral, en este caso de los avances del programa, en donde se enviaba a la autoridad sanitaria de la región metropolitana por medio del correo, en este caso de Catiusca de Vigo, que es de la, del área, digamos, de accidentes del trabajo, como también con copia al correo, en este caso, seguridad en máquinas, en este caso, con copias a nosotros. Lo que sabemos ahora en la actualidad con respecto a la resolución exenta, de acuerdo a lo informado por la autoridad, y esto también lo dejé en negrita, esto se mantiene a fin de cuentas. O sea, cada una de las empresas, en este caso, que ya anteriormente hayan enviado reportabilidad trimestral, deben seguir enviándolo a este mismo correo, tanto de la autoridad sanitaria como también el correo de, nuestro, en este caso genérico. Acerca del foco, lo que conocíamos antes sobre el foco de fiscalización anteriormente era de acuerdo a las empresas oficiales de años anteriores. En este caso, lo que sabemos ahora, según la resolución exenta, de acuerdo al informado en este caso por la autoridad de la región metropolitana, esto también se mantiene de la misma forma. Esto quiere decir que, a fin de cuentas, si ya fueron oficiadas por años anteriores con respecto a implementar un programa preventivo de seguridad en máquinas o también le entregaron algún tipo de prescripción por parte de la autoridad para implementar el programa, en este caso tiene que mantener ese mismo circuito. O sea, Implementar, mantener el programa preventivo, pero ahora de acuerdo a la resolución exenta 341, que es la estructura en general que les mostré en láminas anteriores. También, como último punto, en esta lámina, en este caso, lo que conocíamos antes del proceso anterior, el proceso de fiscalización se realizaba en base al ordinario vigente, que era año a año. Ahora, en este caso, de acuerdo a lo informado por la autoridad, el proceso en este caso de fiscalización o la orientación acerca de la fiscalización por parte de la autoridad sanitaria solamente de la región metropolitana es según o en referencia a los artículos 36 y 38 del 594. En resumen. En este caso, también la lámina tiene eh, lo mismo que la, la anterior, que en este caso, haciendo el match, digamos, de lo que era antes y lo que es ahora en la actualidad, de acuerdo a esta resolución. El programa constaba anteriormente de 11 requisitos relacionados entre sí, los cuales generaban un ciclo de mejora continua, era lo que estaba establecido en este caso en, el, en los ordinarios. En la actualidad, en este caso, el programa consta ahora de apartados, los cuales se insertan esos mismos 11 requisitos, que en su mayoría está en el inserto en este caso en el apartado B de planificación y control del riesgo. En este caso como les mostré, en el plan de medidas o también en los elementos del programa. Y con ello también se ordena y se orienta el programa. Anteriormente también como segundo punto el programa no consideraba otros elementos adicionales. Ahora, de acuerdo a la resolución, mediante esta guía, en este caso se incluyeron los aspectos de elementos de protección personal como aspecto en este caso o como plan o como parte, perdón, del plan de medidas y también el quehacer hacer ante la adquisición o compra de una máquina, y equipo o herramienta motriz, o como el desmontaje de una máquina, equipo y herramienta motriz. Como les decía anteriormente, pueden basarlo en este caso como el instructivo o la política de compras, por ejemplo, para empresas grandes o para empresas más pequeñas, basta con un instructivo, en este caso como, como yo, como realidad de empresa, voy a comprar una máquina, o en este caso doy de baja una máquina. Acerca de la terminología, en este caso del programa de seguridad en máquinas, de acuerdo a los ordinarios voy a ir punto por punto y voy haciendo el match en este caso el punto de política a lo que era antes y lo que es actualmente de acuerdo a la resolución sigue manteniéndose el mismo nombre política con relación al plan de mejoramiento de protección en este caso migró al nombre a medidas de protección en particular el plan de capacitación ahora en la actualidad sigue llamándose de igual forma plan de capacitación Procedimientos documentados de trabajo, también sigue, sigue llamando de la misma forma de acuerdo a la resolución exenta. Sistema formal de acreditación de operadores, que era anteriormente por los ordinarios, ahora se llama habilitación especial. Programa de inspecciones, ahora se denomina programa de inspecciones y observaciones. Diseño e implementación de campaña interna, esto ahora es campaña de sensibilización y reconocimiento en seguridad. Plan de mantenimiento preventivo se sigue llamando en la actualidad de la misma forma plan de mantenimiento preventivo. Lo que conocíamos antes como programa de bloqueo de energías peligrosas ahora se denomina consignación. Programa de señalización se denomina de la misma forma de acuerdo a la guía actual. Y los sistemas de emergencia, como se denominaban anteriormente, ahora son los dispositivos de parada de emergencia. Como les decía, en este caso, como cambio sustancial, no hubo de, de un ordinario, en este caso la guía, sino que la guía orientó el trabajo a fin de cuentas o especificó paso por paso. Ya Haciendo la comparación, como les decía, para ir cerrando ya esta presentación, en específico, grandes cambios sustentables no hubo, sino que solamente terminología y donde nosotros vamos a enclavar cada punto, en este caso, en el programa preventivo como les decía, y dentro de la estructura que está, digamos, dentro de las láminas que les presenté, son cinco apartados y ustedes van definiendo cada, cada actividad. Ahora también nosotros como H ya vamos a disponer de las herramientas mediante sus expertos en prevención H, que los asesoran para que también tengan, digamos, el material técnico para que puedan ir trabajando. Así como también hay formatos de tipo, por, eh, por así decirlo, de procedimiento de trabajo seguro, etcétera durante digamos el presente año también vamos a ir agregando otros tipos digamos de herramientas para que sean de apoyo con respecto a la implementación de esta guía. Bueno, por mi parte, espero que haya eh, quedado claro a fin de cuentas todo lo que tenga relación con el programa preventivo, también dentro digamos del circuito de las dudas que van a existir también, voy a dejar ahí con a Fabricio para que pueda ir revisando y también cada consulta que puedan hacer. En este caso, se las puede ir realizando a su experto H, que los asesora. Por mi parte, ya les agradezco un montón. Que tengan una excelente semana. Y espero que haya quedado claro este circuito o esta guía de implementación nueva. Fabricio, te dejo la palabra. Muchas gracias, Leonardo. Ahora daremos paso a la ronda de preguntas. Eh, estuve consolidando algunas. Eh, por ejemplo, ¿este, ¿este programa aplica para una empresa contratista que solo opera maquinaria o herramientas? Sí, solo sí, aplica en este caso si las máquinas son propias de la empresa. Recuerden que el programa preventivo es por empresa, a fin de cuentas. Y si existe, digamos, relacionamiento de empresas contratistas, tienen que entender que hay también unos decretos apartados legales en este caso que son de acuerdo a la ley de subcontratación. En resumen, a fin de cuentas, si la empresa o los, la, las máquinas y equipos que yo utilizo para hacer un trabajo como contratista, sí tengo que hacer el circuito del programa preventivo. Ahora, si las herramientas o equipos son parte de la empresa principal, la empresa principal tiene que hacer también todo el proceso de programa preventivo, pero ustedes en este caso, como operadores en este caso, también tienen que incluir el circuito, digamos, del programa preventivo. No hacer lo que corresponde en este caso, por ejemplo, de hacer la identificación de peligro, sino que la capacitación, por ejemplo, de estas personas que a fin de cuentas aseguren que la operación de esas maquinarias o equipos sea con personas capacitadas y que no ocurran accidentes. Ok, otra pregunta que había al respecto. Eh, habilitación especial. ¿A qué hace mención? En este caso, la habilitación especial es lo que la empresa defina, en este caso, para aquellas personas que hagan operación, mantención y aseo de máquinas. En este caso, que trabajan directamente con la máquina. Y esa habilitación especial en particular puede traducirse, por ejemplo, en número de horas de capacitación o las capacitaciones que la empresa defina en particular para habilitar a esas personas para utilizar esas máquinas, equipos o herramientas motrices. Lo fundamental acá es que es instructivo que puedan definir ustedes como empresa, de acuerdo a su realidad, a fin de cuentas, indique que es la para que esta persona opere la máquina, le haga mantención a la máquina. Y haga, se a la máquina, tenga este, por ejemplo, este número de capacitación o tenga este nivel de experiencia, por ejemplo, con maquinaria y equipos. Esa, a fin de cuentas, es lo que ustedes definen. Ok. Cuando hablamos de política, ¿es específica para maquinaria y equipo o se agrega un punto en la política de la empresa como general? Pueden abordarlo de las dos formas. Anteriormente, en este caso, lo ordinario indicaban. Que tenían que hacer una política aparte de la política existente. Ahora, de acuerdo a la nueva guía, ustedes, en este caso, como empresas, pueden mantener la política de seguridad en máquinas o bien pueden insertar esos dos puntos que indiqué en este caso al, al inicio de la presentación. En, el, en este caso, es la política corporativa de la empresa. Ambos puntos son correctos. Perfecto. Cuando hablamos de bloqueos de energías peligrosas, consignación, ¿es energía cero? La orientación siempre. Más allá de la energía cero, primero cuáles van a ser los pasos previos para bloquear una máquina, cosa de que esta máquina no, no vuelva a funcionar en caso de que le esté haciendo algún tipo de intervención directa. ¿ya? El bloqueo de energías peligrosas siempre va a estar orientado a las energías residuales en este caso, como también los dispositivos de bloqueo propiamente tal, ya sea algún tipo de candado o algún tipo de dispositivo adicional que tenga la máquina para que esta máquina no vuelva a funcionar por algún tipo de energía. Y además de eso, el conocimiento que tengan las personas para el bloqueo. Por ejemplo, si ya tenemos inserto el, el programa Loto, que es por excelencia, digamos, el que más se utiliza, se tiene que indicar cuál es el estándar a fin de cuentas operacional por la empresa, que las personas que hagan el bloqueo conozcan a fin de cuentas ese tipo de estándar y también cómo se va a hacer en este caso el bloqueo. Con respecto a la misma guía del SP, eh, nos consultan si, eh, sobre la obligatoriedad, el alcance. Y en este caso, si es, eh, tiene algún alcance acotado o es alcance a nivel nacional con respecto para quienes va a emitir esta guía. En este caso en particular sobre el proceso de fiscalización es solamente para la región metropolitana, en la actualidad. Sin embargo, como es una guía técnica en este caso del ISP que tiene alcance nacional, de manera preventiva ustedes ya podrían ir trabajando en este caso. ya En la actualidad, como les digo, es lo que es la obligatoriedad. O la fiscalización es solamente para región metropolitana. Ahora también tienen que eh, ver que en, dentro, digamos, de los, de los procesos de la actualización del 594 ya estaba inserto como un artículo agregado, por así decirlo, la implementación del programa en máquinas, pero eso va a demorar un tiempo porque ya viene toda la etapa de discusión legislativa. Todavía se están haciendo, digamos, la, la recopilación de las observaciones con respecto a esta consulta pública. Pero en rigor, en la actualidad, la obligatoriedad pasa a la región metropolitana y las otras regiones, en este caso, pueden implementar este programa de acuerdo a un aspecto más bien preventivo. Ya pensando en el futuro, en este caso, de que probablemente pudieran ser fiscalizadas. Pero ahora la fiscalización es solo para la región metropolitana. Perfecto. Eh, ¿Debemos incluir en la MIPER este programa preventivo y se manda a la Ceremi? Eh, ¿Si ¿sí es enviado a la Ceremi este programa cuando ya lo tengan definido? En este caso... La MIPER y la carta GAN del programa son dos documentos distintos. En este caso, uno puede dejar indicado como eh, medidas de control la implementación del programa preventivo, pero lo que se envía a la autoría es la carta GAN, en este caso, de lo que yo voy a hacer durante el año con respecto a las actividades por apartado del programa de Seguridad en Máquinas. Como H, también tenemos disponible un formato de carta GAN que en este caso lo pueden ir revisando y que su experto, en este caso asesor, se lo va a entregar. Perfecto. Otra pregunta. ¿Tiene algún plazo mínimo o máximo de implementación esta guía? No habla de plazos. Sin embargo, el programa preventivo de seguridad en máquinas es un programa anual. Por tanto, se tiene que partir, en este caso, de enero a diciembre, es año calendario. Y cada tres meses se tiene que, en este caso, avisar o enviar, digamos, el reporte de avance a la autoridad eh, sanitaria regional de la región metropolitana. Perfecto. Como empresa mandante, si un contratista posee máquinas y equipo, ¿qué responsabilidad tiene? En este caso, como como empresa principal, todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo se, se norman, en este caso, de acuerdo a la ley de subcontratación o el decreto 76. En este caso, lo que habría que hacer, por ejemplo, si usted, su empresa es de la región metropolitana, actualizar su reglamento de empresas contratistas e indicar la obligación del cumplimiento, en este caso, del programa preventivo de seguridad de máquinas, de acuerdo a la resolución exenta número 341. En este caso, Ustedes le están traspasando las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo a estas empresas que ya utilizan máquinas y a estas empresas, en este caso contratistas, tienen que aplicar todo el circuito como yo les mostré en esta presentación. Pensándolo en un ambiente de la región metropolitana, donde existe, digamos, fiscalización. Okay. Técnicamente, ¿cómo se define una máquina, un equipo y o herramienta? La definición de máquina en este caso es el conjunto que están relacionados, un conjunto de partes en este caso relacionadas entre sí y que se alimentan de algún tipo de energía, excepto a la, a la humana en este caso. Las definiciones en particular de las máquinas, equipos y herramientas motrices están indicadas en la guía técnica del ISP. Los equipos en este caso corresponden a los medios de apoyo para un proceso productivo, ya sea por ejemplo algún tipo de bomba centrífuga, algún tipo de compresor en donde exista, digamos, eh, eh, parte en funcionamiento, por así, les, por así decirlo, que son motrices. Y lo relacionado a herramientas motrices es básicamente lo que uno puede aportar en este caso o llevar de un punto a otro, ya sea, por ejemplo, un taladro, algún tipo de sierra circular, que también tiene la misma orientación de motriz. Ok. Con respecto al, al mantenimiento, ¿la resolución especifica con qué periodicidad eh, en este caso y cómo poder, eh, cuándo se va a una una máquina o un equipo? No, la guía nos señala en este caso... Eh, tan específico lo alcances por cada punto en este caso solamente indica que la, la empresa o la entidad empleadora debe disponer de algún tipo de plan de mantenimiento de acuerdo a la realidad que tenga ellos por ejemplo hay empresas que todo lo que es el mantenimiento lo hacen con el proveedor de las máquina de equipo de herramientas motrices ¿ya? y que por ejemplo también si la máquina se echa a perder ok yo se lo entrego al proveedor y usted le pasa una nueva funciona así como en otras empresas por ejemplo que tienen un documento un procedimiento que las mantenciones por ejemplo preventivas se hacen de manera anual y que también abordan los aspectos de mantención, por ejemplo, si hay fallas durante el proceso. Ambos puntos son correctos. En este caso, en lo que la empresa tenga como realidad en su plan de mantenimiento. Lo importante, en este caso, en el plan de mantenimiento, es que puedan asegurar la trazabilidad de dichas mantenciones. En este caso, eh, por ejemplo, máquina X o algún tipo de termoformadora, pensando, por ejemplo, en lo que es la industria de alimentos. Si esta termoformadora, cuando se le hizo la mantención preventiva, aquí está el registro. Eh, si algún tipo de mantenimiento, por ejemplo, trimestral, que se realice de manera preventiva, perfecto. Aquí están los registros. Es básicamente eso. Ok. Las empresas que tienen eh, este riesgo debido a su actividad, ¿obligatoriamente deben implementar esta guía o solo para las empresas que están indicadas en este caso por la autoridad? En la actualidad, esto está orientado a las empresas de la región metropolitana, dado que esto está empujado, en este caso, por dicha Ceremi. Todo lo que tenga relación con seguridad en máquina está orientado de esa forma. Ahora bien, recuerden que dentro de los aspectos legales que yo les señalé al inicio, está el artículo 184, que es la obligación, en este caso, de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, como también está relacionado, por ejemplo, el artículo 36 del 594 y el 38, que es la protección, por ejemplo, de las partes móviles de maquinaria y equipos, como también que estas maquinarias y equipos estén en las mejores condiciones. Por tanto, a fin de cuentas, eh, si es obligatorio, como les decía, es solamente para la región metropolitana. Sin embargo, eh, otras empresas de otras regiones ya pueden ir revisando en este caso los alcances, o bien qué es lo que ya están haciendo desde antes, a fin de cuentas. Si el programa preventivo eh, te orienta en este caso acerca de la seguridad en máquinas. Ok. La empresa que tiene este. Eh, perdón, ya la había mencionado. Si ocurre un accidente con amputación traumática en una empresa de otra región del país, ¿la autoridad sanitaria puede ordenar de igual forma la implementación de este programa, aunque en este momento sea solo obligatoria para la región metropolitana? Eh, en específico, cuando ocurre algún tipo de accidente con ese tipo de gravedad, en este caso cae dentro de la categorización de los accidentes de acuerdo al compendio de normas de la suceso. Ya, por una parte. Por otra parte, digamos, si es que la, la, la entidad fiscalizadora, en este caso, ya sea la Serena o la Dirección del Trabajo, quienes vayan como, como primera, digamos, primer ente en este caso a fiscalizar o revisar el caso, eh, es a fin de cuenta a, a juicio de ellos en específico. Recuerden que cada autoridad eh, regional en este caso tienen distintos juicios a fin de cuentas. Por tanto, no podría aventurarme a decir, digamos, si sí lo van a aplicar, si sí a fin de cuentas, criterio de ellos, por ejemplo, si sí se puede aplicar o bien no lo aplican. Ahora, dentro de la realidad, al menos donde yo pude ver en algunas regiones, en particular en el sur, si no me equivoco, en los lagos, sí, por ejemplo, una empresa que tuvo amputación traumática, en este caso, dentro de la prescripción eh, estaba la implementación del programa. Pero como les digo, esto es de acuerdo a criterio de la autoridad. Ok. Eh, con respecto a, a las multas, ¿se seguirán, se, se seguirán asociando desde de la misma forma? ¿En este caso serán implementadas de la misma manera por la autoridad? ¿En el caso sí, de todo, el el, todo el proceso de multa básicamente está de acuerdo a una indicación, en este caso, por ejemplo, hay un hay un como un compendio, por así decirlo, de multas de la Dirección del Trabajo que está asociado. Ahora, uh -huh. es eh, a discreción, a fin de cuentas, de la autoridad que fiscalice si es que existe en este caso las multas. Ya, recuerden que antes de la multa está todo el tema, digamos, de la prescripción, los tiempos de, de que puedan implementar, hacer los respectivos descargos, y ahí después la autoridad, en este caso, eh, emite, digamos, la resolución al respecto. Pero no hay un estándar fijo, a fin de cuentas, acerca del número de multas. Te pueden multar, por ejemplo, porque te falta señalización, la obligación de informar, etc. Recuerden que más allá de que los puedan revisar en la región metropolitana acerca del programa preventivo, también los pueden fiscalizar por otros aspectos. ¿Quién es el profesional idóneo para poder aplicar este programa o liderar esta implementación de un programa en una organización? En este caso, el líder, o en este caso, la persona que se haga responsable del programa, siempre tiene que ser el sponsor mayor, en este caso, del centro de trabajo, por ejemplo, el gerente o el, o el representante legal. Por así decirlo también los las otras personas participantes tienen que ser digamos los líderes en este caso del mantenimiento, personas que trabajan en la parte productiva en este caso como jefaturas y también algún tipo de persona que trabaja en el área de limpieza, por así decirlo. La idea fundamental es que además de estas personas estén también debidamente asesoradas por el departamento de prevención o un experto en prevención de riesgos. La idea este programa no está solamente centrado en una sola persona, en un solo ente, sino que es, eh, es múltiple. Tienen en este caso estas personas que le estoy indicando. El área de gerencia, mantenimiento, operaciones, el área, por ejemplo, de, de limpieza, por así decirlo, o, o que tenga algún otro tipo de nombre. El área, por ejemplo, de capacitación o dirección de personas o, o, o gerencia de personas que también pueden abordar los aspectos de la capacitación. Y además de eso, soportados y asesorados por un experto en prevención o el departamento de prevención. En relación a la lista de chequeo, ¿se sigue utilizando para dar cumplimiento al punto de dispositivos de emergencia? ¿Sigue siendo válida esta lista de chequeo? Sí, porque a fin de cuentas, una lista de chequeo o los tipos de listas de chequeo que ustedes ya tengan en su empresa o en su entidad empleadora, a fin de cuentas, el control o la medición y seguimiento que ustedes están aplicando con respecto a eso la guía no habla en específico que tiene que ser de esta forma, sino que te dice, digamos, cómo tú puedes implementar. Pero si ustedes ya tienen disponible, en este caso, eh, un formato de lista, ese es el válido, porque está abordando todos los aspectos en este caso que ustedes ya están trabajando en ellos. Ok. En relación a los reportes trimestrales, nos consultan eh, que como esta resolución eh, comenzó en febrero, Existen fechas para entrar al programa considerando las actualizaciones y el primer reporte sería en qué fecha, considerando el inicio o el puntapié inicial de, de esta resolución. Hasta ahora, por lo que he revisado en varias empresas que ya enviaron su reporte, por ejemplo, en marzo, en donde también le enviaron anteriormente, por ejemplo, su carta GAN, la autoridad en este caso le está indicando 30 días, en, ya en particular, para actualizar y adecuar. Tengan en consideración que dentro de los 30 días, por ejemplo, muchos enviaron la información el 28 de marzo, 29 de marzo. Así que, por así decirlo, es mejor ya empezar a ir enviando, por ejemplo, la actualización de la Carta CAN y ahí también indíquenlo en el correo, en este caso de, de Catiusca, que es la actualización de acuerdo a la resolución número 341, ya que tuvieron que readecuar en este caso las actividades que estaban eh, de una forma ahora a la forma actual. Y con relación a los reportes trimestrales, también sería. Eh, bueno, en este caso, enviar también la información ya durante este mes de abril, porque ya a fin de cuentas ya pasaron tres meses. Ok. Y la última pregunta ya como para ir cerrando un poquito la actividad del día de hoy. Con respecto, era la última pregunta de esto no, sí. no existen más preguntas. Lo otro ya se repite mucho con respecto a la obligatoriedad y quién define si debo o no eh, implementar eh, esta resolución. O no en mi empresa, cuáles sería básicamente eh, la obligatoriedad que tiene de decir yo como organización debo implementar esta resolución. Hasta ahora, lo que es la realidad, a fin de cuentas, tienen que pensar que la autoridad sanitaria es un recurso bastante finito. Por tanto, todo lo que tenga relación a la fiscalización va de la forma de aquellas empresas que ya fueron oficiadas anteriormente. Ahora, si dentro, digamos, y que también la guía lo indica, si yo tengo identificado en mi matriz máquinas, equipos y herramientas que me pueden generar riesgo de seguridad, también ya tengo que implementar el programa. A lo mejor no lo van a fiscalizar, pero si ya lo tengo identificado o mapeado en este caso en mi empresa, sí lo tengo que implementar. Ok, muchas gracias Leonardo por responder todas las preguntas. Eh, al finalizar el evento vamos a recopilar la información, vamos a entregar y vamos a enviar a sus correos que quedaron registrados al momento de, de la invitación de este evento para poder compartir la presentación y otros materiales que sean afines con respecto a la implementación de la resolución. Hemos llegado al final de esta jornada. Agradecemos su participación. Para obtener información de más eventos pueden seguirnos en nuestras redes sociales o en www.mundoach.cl, sección eventos. Muchas gracias. Que tengan buen día y buena semana. Muchas gracias también.